parece una zona de guerra, pero no lo es. Estamos en Plaza Altamira, un barrio acomodado al este de Caracas. Yo de este gobierno creo cualquier cosa, los creo capaces a ellos, porque estamos enfrentando a unos diablos criminales, los creo capaces de quemar a alguien para tratar de desvirtuar. No entremos en detalle si era oficialista o si era delincuente, a pesar de que cuando llegó a Salunchacao, él mismo reconoció que estaba robando a algunas personas ahí y por eso lo fueron a atacar. Y los tipos me iban persiguiendo y que yo me tenía que morir, porque yo era chavista. La Asamblea Nacional del régimen de Nicolás Maduro aprobó en primera discusión la ley que amenaza con regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. El madurismo argumenta que existen 62 organizaciones que operan con fines absolutamente políticos y que son financiadas por otros gobiernos, entre ellos por Estados Unidos. ¿Qué le molesta al régimen de las organizaciones no gubernamentales? ¿Le molesta, por ejemplo, lo que hace Provea, que es una de las organizaciones no gubernamentales con más tiempo y con mayor credibilidad en Venezuela? Le hemos remitido una carta abierta al presidente colombiano, el doctor Gustavo Petro. En esa comunicación le alertamos acerca de las consecuencias que podría tener la aprobación de esta ley, que va a ser restrictiva para los derechos de libertad de asociación y reunión, colocaría al margen de la legalidad a un importante número de organizaciones sociales y de derechos humanos venezolanos. Las agencias de cooperación internacional metieron dinero en Venezuela desde que llegó Chávez al poder. Y entonces se formaron ONGs, y usted, las voy a nombrar algunas y muchas se me escapan de la memoria, y usted dígame qué están haciendo esas ONG hoy. Control Ciudadano, Balones por Balas, por cierto, de David Molanqui, con Lester Toledo. Uy, qué peligro. Ciudadanía Activa, Mundo Sin Mordaza, Voto Joven, y póngase usted a sacar cuentas de... Y reciben cuánta... dinero. Claro, recibían dinero, y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, te vamos a dar $500,000 de presupuesto este año. De ese $500,000 agarraban 50 mil, hacían unas actividades, ponían unas propaganditas en radio, en televisión, y el resto, ¿a dónde iba? A partidos políticos. ¿Por qué? Porque de paso, la mayoría de esas ONG son satélites de partidos políticos. Y en eso la generación 2007 fue especialista en montar proyectos, sacar el sombrero y pasar recogiendo raqueta. Entonces, en Venezuela se convirtió en un negocio muy rentable ser opositor. ¿Por qué? Porque bueno, yo administro esta ONG me picha tanto a mí, hasta se pagaron posgrados en Harvard con lo que obtuvieron de la ONG. ONGs como Provea también fue señalada por el régimen. Sin embargo, es una organización que se ha encargado de registrar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Representantes de las ONGs esperan que prive la sensatez. Atentar contra las ONGs es como si a usted, con un machete en mano, le cortaran los brazos. ¿Qué es lo que ha hecho la ONU? La ONU les ha dicho a estos bichitos de la oposición, a lo que queda del G4, que es el G3, que también participó en la rebatiña de todas las ayudas humanitarias que se dieron a través de la ONU y que se le entregaron a las ONGs que manejan las amigas, las esposas, las sobrinas, las primas, etcétera, de todos los que formaron parte del gobierno interino. ¿Qué les ha dicho la ONU? Presenten cuenta de qué hicieron con el dinero.